Hola a todos mi gente de Brawl Stars, bienvenidos al primer sneak peek, al primer avance de la actualización. Aquí detrás mía tenemos la nueva pantalla de carga que llegará el primer día de la actualización. Recordad, estamos en la cuenta de desarrollador, esto no ocurre aún dentro del juego. Y fijaros, una pantalla de carga donde vemos todas las nuevas skins que llegarán y que disfrutaremos en la temporada 13, en la temporada Bajo el Mar. También estamos viendo en la mitad exacta, en el centro, a Otis, el nuevo brawler cromático con su amiguita, la estrella de mar, que ya sabéis que lanza su super y bloquea los ataques del enemigo, algo que es una nueva función en Brawl Stars. Y una vez visto la pantalla de carga, vamos con el nuevo fondo que tendremos cuando llegue la nueva temporada 13. Es una locura y fijaros cómo asimila que estamos debajo del mar porque salen unas burbujitas y eso nos gusta mucho. También os quiero enseñar muchas de las nuevas skins que han llegado y por supuesto sus precios. Pero antes os voy a enseñar el nuevo modo misterioso porque literalmente es una locura. Oye Mayes, dale a jugar. Vamos a por ello. Yo me he elegido a Vivi, la nueva skin que ahora diré cuánto cuesta, porque os va a sorprender los precios en gemas de las nuevas skins. Tenemos muchas skins y aparte skins doradas y plateadas que no dijeron en la Brawl Talk. Quedan menos de 15 segundos para encontrar partida y este modo de juego misterioso es una nueva ranura de modo de juego que aleatoriza un modo de juego y un modificador. Estos modos de juego modificadores son preleccionados por el equipo de Brawl Stars. Fijaros que nos ha tocado en caza estelar y tenemos el potenciador de velocidad. Fijaros cómo vamos de rápido. Aquí estamos viendo a Código Jess, mi novia Jess, y fijaros que se ha elegido la skin de Edgar Tata, que aunque no lo creáis, ese de ahí es el nuevo Edgar, que ahora diré cuántas gemas cuesta, y yo tengo a la nueva Vivi. Esto es una franca locura porque personalmente nunca me imaginé unas skins tan chulas como estas y tan diferentes. ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Me dejo la doble! ¡Sí! Y este sería el nuevo modo misterioso. No se pueden ganar copas, es un evento de fin de semana y simplemente tú eliges el brawler y Brawl Stars elige el modo y el potenciador. Vamos ahora con los cambios de balance. Van a salir por aquí escritos, si queréis podéis pararlo en cualquier momento. Los voy a leer rápidamente. Carl, velocidad de proyectil de 2600 a 3000, un buff bueno. Grom, daño base de 900 a 1100, daño de la super de 1700 a 1600, un buff. Nerf, Byron, Raf, Eevee y también Janet. Atentos, Byron, velocidad de recarga de 1300 a 1600 milisegundos. Raf, punto de salud de 2000 a 1500. Eevee, habilidad estelar sorpresita, ahora solo engendra una cría cada 5 segundos en lugar de cada huevo. Bastante, bastante nerf. Janet, ya no puede activar el gadget. Janet, ya no puede activar el gadget mientras vuela, el gadget altavoz. Janet ya no puede activar el gache altavoz mientras vuela. Se sentía muy raro y a veces muy opresivo. El tío estaba orgulloso, pero todos los demás estaban molestos. Y para ser honesto, se sintió más como un error que como parte de su diseño. Luego también tenemos unos errores que se han solucionado. Por aquí la lista de estos 5 errores. Y ahora empecemos con las skins. La primera, Cole, diente de tiburón. La podréis conseguir gratis en la primera marca del Brawl Pass de la temporada 13. En la marca 70 del Brawl Pass estará Faraotis. Una skin gratis que llegará será la de Bull Rey Bárbaro por el 10º aniversario de Clash of Clans. Vamos con la skin que estamos regalando. Todo el mundo tiene que participar en el sorteo. Dejo por aquí arriba el vídeo porque daremos el ganador en el vídeo de mañana. Será Fan Pulpo. Y para quien no la consiga en el sorteo, porque estamos regalando 6 skins de Fan Pulpo, costará 79 gemas. La nueva skin de Belle se llama Belle Coral y costará 149 gemas. Recordad, todas estas skins que ya cuestan gemas estarán disponibles entre julio y agosto. La skin de Liga Estelar por 25.000 puntos estelares será la de Brock Cartero. Una pena que no hayan presentado ninguna skin para la tienda del club.
voy a llorar. ¿Por qué has hecho esto, Supercell? Aspectos plateados y dorados que no dijeron en la Braltal. Fan, por supuesto, de plata y de oro. Bunny, Janet, Grom, Eevee y Penny, que os la enseñaré en el sneak peek de Penny. Así que todo el mundo suscrito porque se viene una review completa al remodel de Penny. Os va a encantar. Mientras tanto, todas las skins que habéis visto, 10.000 de oro las de plata y 25.000 de oro las doradas. Primero las de plata tendrán que ser compradas para conseguir las de oro. Llega el aspecto de DJ Ems. La de Supercell Make ya la tenemos aquí. Una skin bien refacherita que llegará en agosto por 149 gemas. Muy, muy top este grandísimo aspecto que creó la comunidad de Brawl Stars. Y ahora vamos con la colaboración nueva que nos han presentado Brawl Stars por BT21, que son skin de 149 gemas que literalmente parece que han cambiado el juego de Brawl Stars. Empezamos con Edgar Tata. Sí, tal y como veis, no parece Edgar, pero es Edgar. La siguiente es Raf Jimmy. Personalmente esta me gusta, es bastante graciosa. Y recordar que todas estas skins, cuando las compréis, os regalarán una reacción. Seguimos con BBRJ. Bibi, ¿qué te ha pasado? Ya no eres Bibi. Lo siento, madre mía, lo que le han hecho a Bibi. Vamos con Sandy Colla. Es Sandy y personalmente también es de las que más me gustan. Seguimos con Jackie Cookie. La verdad es que está bastante chula, es muy mona y por supuesto su reacción mola muchísimo, está todo el rato saltando. Vamos con Bull Mang. Es bastante gracioso ver a Bull, un tío rudo, y ahora parece un peluche. Bueno, yo ya avisé que literalmente parece que no estamos en Brawl Stars con estas skins. Y la última, Tick Chucky, que es una galleta y es la primera vez que tenemos una skin tan roja y tan llamativa de una galleta Tick en Brawl Stars. Brawl Stars está escuchando a su comunidad y por primera vez cambian el precio de unos objetos en la tienda. Se trata de los sprites. Sprites normales, antes costaban 50 gemas, ahora 29. Sprites premium, menos de 60 gemas, ahora cuestan 29. Y los sprites normales, específicos para los brawlers, antes costaban 50 gemas, ahora 19. Si te has comprado algún sprite antes de la próxima actualización, o sea, si has comprado algún sprite a día de hoy, te devolverán las gemas, por lo cual tendrás este icono en la tienda. 21 gemas gratis, ¿por qué? Porque se te devuelve el cambio de este precio que han tenido los sprites. Y este ha sido el primer vídeo de la próxima actualización. Como veis, mucha información. Espero que os haya gustado. Pronto tendremos el vídeo de Otis, el nuevo brawler cromático, el vídeo completo del remodel de Penny, que hay muchos, muchos cambios y por supuesto más sorpresas que os gustarán. Suscríbete, activa la campanita para no perderte todas las nuevas noticias y los nuevos cambios de la próxima actualización y por supuesto, a seguir disfrutando. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Os quiero, familia! ¡Adiós!